punto de romperse, que no hay esperanza, te tengo buena noticia. Jesucristo puede con tu problema. No sé si me entendieron. Jesús puede con tu problema. Mi alma alaba tu nombre, Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, Dios. Le pido a cada uno de ustedes que se pongan de pies. Shotukumatai Shanda. Mi alma alaba a Dios. Espíritu de Dios, te doy la bienvenida. Yo le pido a cada uno de ustedes que cierren los ojos y comiencen a orar en el Espíritu. Mi alma alaba tu nombre, Padre. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a este lugar. Toma el control, apodérate. Reprendemos toda malicia del diablo, toda enfermedad. Mi alma alaba a Dios, todo lo que se opone a la luz, y declaramos tu poder que es sobre todo el hombre. Fe que te po, fe que ma. En el nombre de Jesús, déjenme decirle que yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Trae liberación y el corazón cautivo restaura. Ve papo. En el nombre de Jesús, todo problema es en el nombre de Jesús. En este momento, Jesucristo trae una palabra que te puede resolver el problema. Hay muchas personas aquí que están cargados. Mi alma te alaba, Dios. Y Dios tiene algo preparado para ti en esta tarde. Si tan solo tú abres tu corazón y permite que Él entre dentro de ti, Shonamaika. Solo Él tiene la respuesta que tú buscas. Solo en Él encontrará aquello que tanto anhela. Aquella paz, aquel amor que el mundo no te puede ofrecer. Pero mi Dios, el cual creó los cielos y la tierra, Emafonda Maica, es abundante en paz y en misericordia. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo. Toma el control y apodérate. Le pido que abran sus Biblias y abran sus libros en el libro de Jeremías. Jeremías, su capítulo 31, su versículo 27. Mi alma te alaba. ¿Qué le pasó a los músicos? Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Jeremías 27. No, perdón. Jeremías 31, versículo 27. 31, 27. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. My God, Dios mío, mi alma te alaba, Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel. No, perdón. Ok, perdón, versículo 31, capítulo 31. Dice así nuevamente en el nombre de Jesús. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón.
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿Conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pueden tomar sus asientos. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma alaba a Dios. Mi alma te alaba, Cristo. Mi alma alaba a Dios. Mi alma te alaba. Es tiempo de guerra. Mi alma te alaba. Es tiempo de pelear por tu victoria. Hay cosas que Dios tiene preparado para ti en esta tarde, pero depende de ti. Mi alma te alaba. Hay personas que están lejos de su primer amor, y hoy Dios te dice: hoy yo te traigo a tu primer amor. Hoy yo establezco nueva orden en tu vida. Por cuanto mi espíritu está aquí para libertar. Mi alma te alaba, Dios. Jesús. Mi alma alaba a Dios. Mi alma te alaba. Desde un principio Dios crea pactos. Lo vemos desde un principio con Adán y Eva, como hizo un pacto con ellos. Le dijo que no coma de un árbol, por cuanto si comen morirán. No desobedecieron, rompieron el pacto, y aquí que la muerte entra en la vida del ser humano. Luego Dios decide destruir este mundo antiguo por causa de la maldad, por cuanto todos fueron corruptos, llevados por su corazón malvado. Pero halló gracia a un hombre llamado Noé, quien caminaba una vida perfecta delante de Dios. Y por cuanto solo 6 personas fueron salvos, por cuanto había una palabra establecida sobre los cielos, una agua que iba a caer y que iba a destruir toda la humanidad. Y Dios destruye esa humanidad. Mi alma te alaba, Dios. Y Dios destruye esa humanidad. Y queda Noé, y nuevamente comienzan a producirse. Y declara Jehová a Noé un pacto. Y dice: he aquí, yo pongo un arco iris, que nunca jamás volveré a destruir la tierra por causa del agua. So, si hay algo que yo estoy seguro, que no hay nada que pueda destruir el mundo. O sea, el mundo no puede ser destruido por el agua. Si hay algo que yo tengo garantía, es eso. Por cuanto Dios hizo un pacto con Noé. Y la señal la tenemos, el arco iris. Pero le tengo mala noticia. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay una palabra establecida sobre los cielos, que un día caerá fuego para consumir al impío, al perverso de corazón, al que decide vivir una vida sin Dios, alejado, apartado de la presencia de Dios. Le tengo mala noticia. Mala noticia hay para el ser humano. Si usted piensa que se pondrá mejor, le tengo mala noticia. Nada no bueno nos espera en esta humanidad. Mi alma te alaba. Luego se aparece un hombre como nosotros, como se llama Abraham. Y Dios se le aparece a Abraham y le dice: yo quiero que tú salgas de la tierra de Ur, por cuanto yo he decidido darte una tierra. Y un día estaba Abraham a punto de ofrecer sacrificio. Tenía todo listo. Tenía becerro. Tenía una paloma. Y estaban divididos en dos. Y de repente cae en un sueño profundo. Y se levanta, y atemorizado por la presencia que estaba acercándose. Un humo humeaba.
y se le aparece una antorcha con fuego y consume el holocausto, consume el sacrificio, y habla Jehová. Y habla Jehová a Abraham y le dice: hoy establezco pacto contigo. Yo te daré una tierra. Y conocemos esa tierra hoy en día como Israel. Y también hace otro pacto con Abraham. Le da el pacto de la circuncisión. Y sobre el sábado, por cuanto creyó Abraham a Jehová, le fue contado por justicia. Solo el que cree le es contado por justicia. Por cuanto le agradó al Padre, dando la revelación de su Hijo por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Mi alma alaba a Dios. Mi alma tiene sed de ti, Cristo. Luego se aparece otro personaje muy conocido, Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, cómo fue un legislador grande, activo, cómo sacó de la esclavitud a Israel, que fue cautivo por 400 años, y dio con poder, con prodigio, libertad al pueblo, y lo saca y abre un mar rojo, y ahí están en el desierto el pueblo. Y de repente Dios lo llama al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí duró 40 días y 40 noches. Y ahí Dios le hace un pacto a Moisés y al pueblo. El pacto de los 10 mandamientos. Se sabe que la ley es, se sabe o conocemos que hay más de 600 leyes escritas en el libro de la Biblia. Los cuales son los primeros 5 libros de la Biblia. Mi alma alaba a Dios. Pero el pacto fue con los 10 mandamientos. Dice Éxodo 24:28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebía agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Mi alma te alaba. Y le dijo Jehová: yo quiero que tú también me hagas un arca del pacto. Y ahí representaba eso, la presencia de Dios. Donde estaba el arca, representaba victoria, representaba presencia, representaba que no había quien se levantara contra el pueblo. Mi alma te alaba. Y después desciende Moisés hacia la tierra. Y el pueblo está en expectativa. Dios mío, Dios mío. El hombre de Jehová se acerca. Y la palabra de Dios nos dice que su cara era brillante. Su cara brillaba. Era blanca como la luz. Su cara le brillaba por cuanto estaba separado ante la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios en intimidad, en lo secreto? Algo tiene que cambiar dentro de ti. Se tiene que notar, Shoto. Todos tienen que ver la diferencia. Yo no te vengo con palabras, yo te vengo con poder, Shetua. La palabra de Dios nos dice que las palabras son vida. Shona Maika. Feto Bose. Ikoto. Mi alma alaba a Dios. Y allí estaba él y todos asombraron. Y temieron. ¡Wow! Mírale la cara como resplandece. ¿Por qué temieron? Mi alma alaba a Dios. Por cuanto antes subió Moisés ante la presencia por 40 días y escribió Dios en la tabla con su propio dedo los 10 mandamientos, pero al descender Moisés, allí estaba el pueblo
en idolatría. Y esta vez ya el pueblo sabía, ese día murieron de 1,000 a 3,000 personas. Y el pueblo estaba en expectativa, atemorizado de la presencia, porque la presencia causa temor en ti, temor en fallarle, en no fallarle, temor en serle santo, en separarte, en serle fiel, para que Él te enaltezca. Mi alma te alaba. Y estaba atemorizado el pueblo, y creó pacto Jehová con el pueblo de Israel. Le dice: si tú no te apartas de este pacto, yo estaré contigo, yo seré tu Dios, y no habrá quien pueda contra ti. Pero ¿qué pasa? De generación en generación se olvidan, se apartan de los decretos, se apartan de los estatutos. Maboshema y Kamanso. Y aquí es donde volvemos al versículo leído. Y aquí que viene el día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Se apartaron de la palabra. Se apartaron de los estatutos. Escrito estaba que si tú fallabas en una de las leyes, ya tú eras culpable y eras digno de muerte. Déjeme decirle que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pacto, la ley, solo es una evidencia. Solo te dice: esto es malo y esto es bueno. Esto tú no puedes hacer y esto tú puedes hacer. Es todo. No había vida en la ley. No había ley en el, no había vida en el pacto. Mi alma te alaba. Y Dios, desde un principio, creó esta ley para que el pecado abundase. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y estaba el pueblo sin salida, bajo una ley, sin un Salvador, rumbo a un infierno donde nadie lo podía sacar. Y no había esperanza para Israel. Así está hoy la humanidad, caminando sin saber a dónde va, sin saber de dónde viene, sin saber a dónde va, guiados por problemas, por circunstancias en la vida. Pero te tengo buena noticia. Aleluya. 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 Te tengo buena noticia. Y sigue diciendo la palabra: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquellos días refiriéndose a los días de Jesucristo, como vino al mundo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Él vino a traer salvación y dio una promesa que daría su Santo Espíritu. Y decía: la voluntad del Padre es que ustedes tengan vida. Yo quiero que ustedes tengan vida. ¿Y cuál es la vida? Cristo no dice que la vida es que conozcan al Padre, el único Dios verdadero, y a su enviado, a Jesucristo. Y hay muchos de nosotros que queremos vida eterna, sin intimidad. Yo quiero estar en el cielo. Yo quiero vida eterna.
Y la vida eterna es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Mi amajata basaya. Y aquí está Jesús. Viene y muere por nosotros. Se ofrece como sacrificio. Y aún ha prometido su Santo Espíritu, que vendrá sobre nosotros, que estará en nosotros y que nos guiará toda verdad. Y muere Jesús y dice: consumado es. Murió Cristo. Pero déjame decirle que por su sangre es que viene ahora el nuevo pacto. Dile a tu hermano: hay un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. ¡Sopa! Hay un nuevo pacto. Mi alma alaba a Dios. Jesus, Jesus. Mi alma te alaba. Y Dios había prometido por mediante Jesucristo su Espíritu. Y en el Pentecostés, una fiesta de los judíos, aproximadamente de 50 días, que celebraban los frutos que Dios le daba. Y había una fiesta. Y muchos bebían vino, porque en la fiesta se bebe vino. Y muchos vendían y otros compraban. Era una fiesta. Una fiesta. Todo el mundo estaba gozoso. Pero déjame decirte que habían 120 esperando la promesa de Jesús. Estaban reunidos 120. No sabían cuándo iba a venir. Yo no te puedo decir si vino en el día 1 del Pentecostés, o si vino en el día 23, o en el último día. Algo sí te puedo decir: que Él llegó. Shatua. La palabra de Dios no dice. Aleluya. 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 La palabra de Dios dice: y estando ellos reunidos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le apareció lenguas como de fuego. Y el que estaba bebiendo vino, y el que estaba comprando, y el que estaba vendiendo, sintió el estruendo. ¡Wow! ¿Qué está pasando? La atmósfera cambió, porque el de repente de Dios llegó. Así hoy en día necesitamos el de repente de Dios, que interrumpa todo programa, que el Espíritu de Dios sea el que ministre eso. Si se lo va a dar, dáselo fuerte. Mi alma alaba a Dios. Suano amanso que mansaya. Shetu hatay. Segunda de Corintios. Lo que tienen pueden leer conmigo. Si no, se pueden quedar sentaditos ahí, comoditos. Segunda de Corintios 3, su versículo 2. Y dice así la palabra: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de la carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Dile a tu hermano: nos hizo ministros competentes. Dilo. Dilo. Con la palabra se confiesa para salvación. Él nos hizo ministros competentes. Amén.
Aleluya. Seguimos leyendo. Sin el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Te introduzco al nuevo pacto del Espíritu. Pacto del Espíritu. Como aquí la palabra de Jeremías, como estaba leyendo, se cumple. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquello día, lo de Jesús, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, si no me acordaré más de su pecado. Somos ministros de un pacto del Espíritu. Ministros de un pacto del Espíritu. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en el Espíritu. No hay quien te condene, no hay quien te separe del amor de Dios, mediante el pacto del Espíritu. Ahora tú no tienes una ley que te dice: tú no puedes hacer esto y tú no puedes hacer aquello. Sí puedes hacer esto. Ahora el Espíritu de Dios escribe en tu corazón su palabra. Shoma autoamance. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pero los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. No hay ley para los que están en el Espíritu. Yo no sé si tú me escuchaste. No hay condenación. No hay quien te diga: eso es malo. No hay quien te diga: eso es bueno. No hay quien te diga. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ahora es el que mora en ti. Ahora es el que escribe la palabra en tu corazón. Y ahora tú no tienes necesidad de que otro te enseñe, de que otro te diga que tú es malo, de que otro te diga que tú es bueno. Porque el Espíritu de Dios es el que vive en ti y el que escribe en tu corazón su palabra. Dáselo fuerte. Mi alma te alaba. Santo, santo, santo. Hay que estar contento. Hay que estar contento. Esa es una palabra, pero wow. No hay quien me condena. Tú me puedes decir lo que tú quieras, pero el Espíritu Santo es quien me guía. Yo no tengo necesidad de que tú me digas esto o esto. El Espíritu Santo vive en mí. Si es que está en ti, vive en mí. Y te dice, te aconseja: esto no, esto sí. Y cuando tú vas a pecar, cuando tú vas a decir una mentira, el Espíritu de una vez te dice: no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el predicador, el pastor, no va a estar ahí en ese momento. El Espíritu de Dios es el que te va a hablar. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba. Y cuando dice que esta palabra mata, refiriéndose a la ley, al pacto antiguo, no se refiere que la ley es mala. No. La palabra de Dios no dice que su ley es perfecta, que no dirige hacia el camino de la justicia. Mi alma alaba a Dios. Si no está diciendo que sí, la ley es mala, si tú no tienes al Espíritu, si tú no eres guiado por el Espíritu, sí es mala, porque te está haciendo esclavo de la ley.
El apóstol Pablo lo compara con un niño rico, que es niño, que tiene una herencia, pero por cuanto es niño no puede adquirir lo suyo. Está bajo tutores, bajo ayo, y está en esclavitud. Así es el que vive bajo la ley. Está esclavo, porque el fin de la ley es Cristo. El que vive bajo la ley es que está esclavo. Lo pueden leer en Gálatas, no son palabras mías. Pero dice: lo que ya crecen y pueden heredar heredar la promesa, es porque el Espíritu vino sobre ellos y le dio la revelación del Hijo, el cual lo liberta. Mi alma alaba a Dios. Jesus, 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 Jesús, Jesús, Jesús. Mi alma te alaba. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, los aceptamos como único y suficiente Salvador. Mi alma te alaba. El que está supuesto a dirigirte de ahí en adelante es el Espíritu de Dios. Hechos 19:1-2 dice así: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando, ¿tú sabes lo que él halló? Él halló un culto. Él halló 12 personas, 12 discípulos, dice la palabra. Y estaban predicando la palabra de Dios. Y cuando termina el culto, le dice Pablo: mi alma alaba a Dios. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay muchas personas que ni siquiera han oído del Espíritu de Dios. Yo no soy quien para dirigirte. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma alaba a Dios. El Espíritu Santo es quien te guía. El Espíritu Santo está presente para ser tu consolador. Ya no hay dogmas, ya no hay reglas. El Espíritu Santo cabe en tu vida y rompe toda religión y rompe todo establecido. Y el poder cae sobre ti. Y cuando le dijo Pablo estas palabras a estos hombres, y ellos respondieron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu de Dios. Así hay muchos ministerios hoy en día. Predican la palabra, pero el Espíritu de Dios no está. Ustedes dicen: sí, pero las personas se están convirtiendo. Sí, porque las palabras son vida y son espíritu. Significa que Él está. My God, my God, my God. Hay mucho ministerio evangelizando sin el Espíritu de Dios, enseñando dogmas, reglas. Mi alma alaba a Dios. Pero hoy somos libres por el Espíritu de Dios. Y muchos de nosotros hemos escuchado mencionar al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Por falta de intimidad, Él se entristece y se aleja. Y comienza tú a vivir solo. Ya comienzas a mentir y no lo oyes. Comienzas a fornicar y no lo oyes. Comienzas a adulterar y no lo oyes. No significa que tú no lo conociste, sino que lo entristeciste y te olvidaste de él. Te olvidaste de él. Y en tu intimidad
Lo único que podemos hacer con un corazón arrepentido, decirle: Espíritu de Dios, perdóname por entristecerte. Vuelve a mí, porque sin ti yo no puedo. Vuelve, que yo te necesito. Es que sin ti yo no puedo, Espíritu de Dios. Él está buscando un corazón contristo y humillado. Él quiere ser tu amigo. Él quiere cambiar tu interior. Y vosotros, mi alma te alaba, Dios. Yo no te estoy predicando religión. Yo te estoy predicando una relación con el Espíritu de Dios. Sin Él somos nada. Habían personas que se estaban levantando, estudiosos de las leyes, y meditaban en la ley. Pero ¿qué pasa? No guardaban la ley. Eran unos hipócritas. Te tengo mala noticia: no todo el que está aquí heredará el reino de los cielos. Y eso es algo triste. Mi alma alaba a Dios. Con esto termino para no quitarle más su tiempo. Mi alma alaba a Dios. Hebreo 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto, por el cual le fue santificado, que ha ultrujado al Espíritu de gracia. Nosotros nos llamamos cristianos y pecamos y nos arrepentimos, y pecamos y nos arrepentimos. No que somos perfectos, pero lo hacemos voluntariamente. Y estamos pisoteando la sangre de Cristo, diciendo: esto no tiene importancia, esto no es nada. Eso hacemos, pisoteamos la sangre de Cristo. Que Dios tenga misericordia, porque ya no hay más pacto. Este es el pacto eterno, porque la eternidad es su presencia. ¿Para qué tú quieres reino sin presencia? Si lo que te da amor es su presencia, lo que produce en ti cambio es su presencia. Tenemos que dejar de pisotear la sangre de Cristo y ser dirigido por su Espíritu. Fema bonsoto mansaba. Mi alma te alaba, Dios. Le pido que se pongan de pies. Mi alma te alaba, Dios. Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo, Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Yo no me sé ni manso de macuaya. Y rebochete rebose que te rebasaya manso. El Espíritu está ahí a la puerta y te llama. Solo los sedientos, solo los sedientos reciben. Y botuca babasaki mansoya. Mi alma te alaba, Dios. Primeramente hago un llamado por todos aquellos que quieren aceptar a Jesús como su Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual tú haces un pacto con Dios, en el cual Él te perdonará, en el cual Él salvará tu matrimonio, Él salvará y te dará los papeles que tú necesitas. No hay nada imposible para Él. No hay nada que Él no pueda hacer. Y lo yo tu ajalabasa y amanso que maya. Y robo boche te rebo que amanso y amanso. Y nada más yo no lo sé, ni me enseña.
Espíritu de Dios, haz como tú quieras. Espíritu Santo, toca los corazones. Oh, mi alma te alaba, Dios. Oh, mi alma te alaba, Dios.